El Club de la Libertad, que dirige Alberto Medina Méndez, cumplió 2 años de vida. Lo festejaron con esta actividad. 2 años de trabajo y la posibilidad, bueno, de cargar pilas, ¿no? El evento permitió esto, de poder empezar a pensar en el año, tirar los proyectos sobre la mesa. Vamos a hacer muchas cosas y seguramente vamos a estar muchas veces en contacto con ustedes por los eventos que estamos haciendo, sobre todo la avenida de conferencistas, los que presentan libros, los desayunos de coyuntura, el cine debate, bueno, todo lo que viene haciendo el club. Este festejo aniversario con una presencia muy especial que disertó además sobre un tema muy interesante. Manuel Solanet, que además es un amigo de Corrientes porque ha tenido la oportunidad de trabajar muchas veces aquí y tiene amigos aquí en la ciudad, bueno, vino y nos dio un poco el panorama general de lo que está pasando en la política argentina, en la economía argentina, dio un panorama de lo que puede pasar a lo largo del 2016. Creo que fue muy educativo para todos nosotros escucharlo, sobre todo porque él es un hombre con mucha experiencia en el sector público y también conoce mucho de inversiones, así que nos dio un pantallazo general que nos sirvió para alimentar lo que ya estábamos conociendo. ¿Podemos compartir ese pantallazo con la teleaudiencia? Sí, básicamente las preocupaciones de Manuel Solanet pasan porque los cambios se vayan generando, se vayan produciendo a lo largo de este primer semestre. Él imagina un primer semestre complicado, pero también imagina un segundo semestre mucho más tranquilo y con posibilidades para Argentina. Él dice que bueno, habrá que pasar toda esta etapa de las paritarias, de las aprobaciones de las leyes en el Congreso, para que el Gobierno Nacional encuentre un rumbo, se acomode y finalmente consiga en el segundo semestre que el país enderece y empiece a crecer. ¿Qué va a proponer el Club de la Libertad para este 2016? Muchas actividades, pero te diría que la más importante seguramente va a ser el tercer Congreso de Economía Regional, que se va a hacer el 13 y 14 de octubre, que ya tiene tema, va a ser Educación para el Desarrollo. Vamos a estar hablando un poco de la disintonía que hay entre lo que ofrece el sistema educativo y lo que necesitan las empresas como mano de obra en Corrientes y en toda la región. Ya tenemos muchos confirmados como participantes, vamos a tener disertantes internacionales como el año pasado, pero ya confirmaron Juan José Llach, ya confirmó Alieto Guadañi, Edgardo Sablosky, tenemos muchos disertantes que ya están confirmados a esta altura del año. Te imaginas que todavía nos quedan más de 7 meses por delante. ¿Este es el Club de la Libertad que te imaginaste hace 2 años? Mucho más de lo que me imaginé. Pensé que iba a ser una cosa mucho más de cabotaje, si se quiere, y bueno, terminamos haciendo cosas que están teniendo una repercusión regional importante, así que muy satisfechos todos y el directorio, por supuesto, estas 7 personas que siguieron la aventura están contentos también por lo que hicimos hasta acá. ¿Estamos acostumbrados a las crisis, Alberto? Muy poco acostumbrados a las crisis, a vivir las crisis. Estamos acostumbrados a imaginarnos las crisis, pero creo que Argentina tiene esa gimnasia y los argentinos también, pero me parece que bueno, nos cuesta sobrevivir esas crisis, ¿no? Creemos tenerla muy clara, pero cuando nos toca vivir, y está pasando en este primer semestre del año, tenemos que caminar ese recorrido. Bueno, ojalá que este sea un trance corto y Argentina pronto encuentre el camino.